Esperando que terminara con su entrevista con Vilma a González. Vamos a esperar ahí para que pase una. Bueno, el capítulo de hoy de Los Buenos Muchachos es sobre el crimen de los frentistas Cecilia Mañi y... ¿Y ahora sí? ¿Sí se escucha bien? Bueno, el clima. Y si falta el puro César. Ahora sí se escucha. A ver. ¿No se escucha? ¿Ahora sí se escucha? Qué raro. A ver, vamos a ver si se escucha. Sí va el programa ahora. Bueno, como les decía. Vamos a hablar sobre el crimen de Cecilia Mañi y Raúl Peregrín y qué lo vincula con el crimen a la muerte de Gervasio. ¿Ya? Así que vamos a esperar ahí. Pues yo creo que ya. Que me equivoqué. A ver, mientras vamos saludando ahí, vayamos 15 personas. Aquí dentro el patriarca, el papi César. Bueno, este tema lo elegí por el tema de que la semana pasada el César habló sobre el libro que había escrito del. ¿Quién más que tú el crimen del caso de Gervasio? Lo leí el libro y habla de los frentistas, pero muy poca gente sabe quién eran Raúl Peregrín y Cecilia Mañi. Así que más o menos para poner en contexto de y para poder entender el libro, hoy día decidí hacer este capítulo. Hola a todos, hola Toya Barahona, Curiche, Steve. Camila, Chica Roxy. Ahí se unió el César. ¿Y quién en la lucha asume y sigue? Exactamente. Bueno, vamos a enviar aquí la solicitud. Bajarle la notificación, me va a faltar ahí. Twitter que me Hola, ayuda. ¿cómo estáis, Hola, César. compadre? ¿Bien y Perdón, tú? no venía de otra entrevista, weón, pero aquí estamos. Sí, la estuve viendo. ¿Sabías? ¿Tú sabías que había escrito ese libro? No, weón, no tenía idea, pues, no sabía, weón. ¿Sabéis qué? En una entrevista que me acuerdo que leí tuya, habéis contado del libro, de los libros que habéis escrito, y que habéis ¿Ya? y una parte que comentaste que habéis sacado ese libro, Sí. pero que no era muy conocido, no. No, no había dónde ver, buscarlo. Mira, de hecho, me quedan algunos ejemplares, por eso también tengo el tiempo de pandemia, quizás si alguien se interesa en leerlo. Como te digo, ¿sabéis qué? El retrato que hace, por ejemplo, de la Venezuela de Hugo Chávez, weón, es heavy, weón. Yo me gusta mucho esa parte, todo lo que es el mundo de Playboy por dentro, también, weón, es increíble la descripción que hace. Más que las aventuras de ella misma, que en el fondo está el tema de la violencia intrafamiliar, bueno, que sufrió, etcétera, es el tema del mundo que a ella le tocó ver siendo muy joven, bueno, o sea, ha paseado por medio mundo, pues, bueno. O sea, ha estado con Hugo Chávez, estuvo con el viejo, con Hugh Hefner, bueno. Así que, no, queda el libro. Pero vamos al tema que nos atañe, pues, bueno. Pero, Pues, empieza bueno, tú. ya, vamos a empezar entonces como está ahí dando la introducción, que es sobre el crimen de los frentistas Cecilia Mañi y Raúl Pellegrín, que de hecho, bueno, tuvimos la Así. oportunidad de conocer la sepultura de ellos en el cementerio general. Sí. Que Así de hecho, es. bueno, que Cecilia Mañi Efectivamente. estuvo en un principio en el mausoleo familiar, pero después la cambiaron a otro sector del cementerio. Sí.
No, en realidad yo para mí lo que es la toma del retén Los Queñes, junto con la guerrilla del MIR en el Tume, son como dos aspectos muy olvidados de lo que fue la lucha contra la dictadura en aquel momento, etcétera. Bueno, y ambos con trágico final, tanto en el Tume como Los Queñes, pues. Así que dale nomás, compadre, abre los fuegos. Yo te voy ahí apañando según las que me vaya acordando yo. Primero que todo, igual voy a hacer una reseña de quién eran Cecilia Mañi y Raúl Pellegrini para que sepan de qué estamos hablando. Ajá. Bueno, vamos a empezar con Raúl. Bueno, en septiembre del 58, Salvador Allende enfrentó su segunda elección presidencial. Un mes más tarde, en el sector norte de Santiago, nació Raúl Alejandro Pellegrini, quien jugaría un papel fundamental en esta historia. Bueno, sus padres, que se llamaban Raúl y Judith, desde 1960 al 64, participaron como arquitectos en un amplio proyecto de apoyo en la naciente Revolución Cubana. Ya. Bueno, su hijo, bueno, Raúl padre, con toda su familia, recibieron la influencia temprana de ese singular proceso. Bueno, ellos fueron a trabajar a Cuba, donde se instruyeron harto del comunismo y todo. Y cuando volvieron a Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, Raúl Pellegrini hijo, se incorporó paulatinamente a sus actividades. Y con 14 años se hizo militante de la Juventud Comunista, que de hecho uno de sus trabajos fue voluntario masivo en el verano del 73. Bueno, luego después del golpe militar, la familia tuvo que irse del país, se fueron exiliados. Donde ya se fueron primero a Cuba. Y Raúl Pellegrini empezó como a crear un proyecto entre él, donde empezó a unirse junto con otros compañeros que le llamaba, y fueron a luchar a Nicaragua, a la A guerra que ver, hubo. aquí deberíamos hablar un poquito, ahí deberíamos quizás detenernos un poquito en lo que fue el batallón Chile, weón. El batallón Chile en Nicaragua. A ver, cuando, bueno, obviamente que cuando llega el golpe militar, hay muchos chilenos que el golpe los pilla afuera. Y en un. Hay un grupo importante de jóvenes que estaban, de hecho, en la Unión Soviética, entrenándose para manejar tractores soviéticos, pues, y quedan allá atrapados, varados, porque no podían volver a Chile, porque la mayoría tenían militancia, pues, tenían militancia. Entonces se fueron a Cuba, ¿ok? A eso súmale la cantidad de exiliados, etcétera. Y a ver, ¿qué es lo que pasa, weón? Básicamente en Cuba se acogió obviamente bien a los exiliados chilenos. Acuérdate de la famosa reaparición en público, ponte tú, de Carlos Altamirano, weón. Altamirano lo habían sacado en un maletero, weón, desde la Embajada de Alemania Oriental, a por el paso de los libertadores hacia Argentina. En un maletero, weón. Era uno de los más buscados, era uno de los más buscados. Estaba en la famosa página del Mercurio de los más buscados. Entonces reaparece en la plaza ahí en La Habana, weón, en la Plaza de la Revolución, y esto es calificado como un triunfo, weón, obviamente de la izquierda, weón, de haber podido sacar vivo de Chile a Carlos Altamirano. Entonces, pero siempre hubo una actitud como de pobrecitos los chilenos, weón, que no supieron defender su revolución. Ah, siempre había como palmetazo en la espalda, así como puta cabros, qué lata que no sabían manejar los fierros, como le decían a las armas en Cuba. No sabían manejar los fierros y por lo mismo, weón, mira, 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 mira. Oh, weón, si eso es lo que me gusta. Mira, mi padre era uno de los que tenía que recibir a los que fueron hasta a la Unión Soviética a aprender de los tractores. ¡Oh, Curichi! Te pasaste, weón, te pasaste.
Qué bueno. ¿Por qué? Oye, weón, ¿por qué le podríamos decir a Curiche Gonza que me llame al celular, weón? Podríamos Sí, sacarlo al aire, weón. estaría bueno. Sí, o que nos cuente. Curiche Gonza, al. A ver, voy a dejar ahí mi WhatsApp. O mi teléfono, weón, para que es la misma weá al fin y al cabo. Que nos cuente un poquito de su experiencia. Porque tenían un nombre, weón, que no me puedo acordar. Y bueno, como te decía, entonces siempre hubo una actitud en Cuba como pobrecitos los chilenos, weón, que no supieron defender su revolución. Y eso le molestaba efectivamente hasta los cabros jóvenes, pues, weón. Y es ahí, en ese contexto, donde muchos de ellos, y ojo, esto es responsabilidad de Gladys Marín, me acuerdo que yo te comentaba la vez pasada, de que en el fondo Corvalán siempre fue un proclive a la vía pacífica hacia el comunismo. Y es por eso que en el fondo, ¿qué es lo que hace Gladys Marín? Para imponer su postura, que era un poquito más agresiva, en el fondo siempre le decía a Luis Corvalán, hoy oh, perdón si dije Álvaro Corvalán, a Luis Corvalán le decía, usted tiene que cuidarse, Lucho, no se exponga tanto, yo me encargo de este asunto, yo me encargo de este otro, yo me encargo de este otro, hasta que finalmente se queda con el Partido Comunista, pues, bueno. Y ella dice, hay que crear un brazo armado, porque en el fondo aquí nos están matando en Chile a todos los comités centrales, de hecho Pinochet, weón, se... Puta, llámenos entonces, pues cabros, llámenos. ¿Ah? Entonces, llamen nomás. Puta, aquí yo estoy recibiendo la llamada, weón, por si acaso. Si quieren compartir su experiencia, Sigo. ahí ya dejé el WhatsApp. Y entonces, como les decía, es ahí donde empiezan chilenos a unirse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba para prepararse a ir a apoyar la guerra que había en El Salvador y que había también en Nicaragua. Y ahí es donde surge el famoso Batallón Chile, ¿ah? Que Sí. de, no tiene nada que ver, weón, con este montón de violadores, weón, que después enviaron el ejército envió a Haití, weón, con el nombre de Batallón Chile, ¿ah? Sino que en el fondo, a ver, ya, Curiche Gonza, te voy a mandar el número. Ya. Bueno, ahí tienen ahí para que conozcan a Carlos Altamirano. Ahí está Carlito Altamirano. De este maldito libro, se llama Terrorismo Oh, Comunista. sí, yo le tenía, weón. El libro de mierda, pero bueno. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título? Terrorismo comunista. Terrorismo comunista, weón. Y la wey, encapuchado. El encapuchado, weón. Puta la weá. El cuco, siempre metiendo el cuco, weón, Y fíjate que, ojo, hubo destacados. A ver, los únicos chilenos que han visto combate real los últimos 100 años, dígase combate real con un enemigo armado frente a frente, ha sido el Batallón Chile que peleó bajo el mando del famoso comandante Cero, pues, bueno, en Nicaragua. Y ese grupo. El Batallón Chile es efectivamente el que da el pie para la formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Ah? Mucho, o sea, la base del Frente Patriótico es efectivamente el Batallón Chile. Efectivamente. De hecho, fíjate que dentro de todas las cagas que se ha mandado este weón del. ¿Cómo se llama este weón? El que era ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. Tiene un muy buen libro que se llama Nuestros Años Verde Olivo, weón, donde cuenta un poquito la formación de lo que es el Batallón Chile, los que pelearon en Nicaragua, etcétera. Así que eso, pues chicos. Y si quieren, ahí está el teléfono por si me quieren llamar, si tienen alguna experiencia que nos puedan contar, si tuvieron parientes que estuvieron en el frente. O algo así, o exiliados, llámenos, cuéntenos, queremos saber su opinión al respecto. Sí. Bueno. Raúl Pellegrín fue el cabecilla y fundador del Frente Patriótico.
Claro. Ahora bien, saquemos una duda, Alan. Yo no sé si Raúl Pellegrín, porque acuérdate que cuando llega la democracia el 90, el Partido Comunista le da la instrucción al frente de que se disuelva. Y no todos hacen caso. La mayoría, yo te diría que no hace caso. Ah, porque el PC ya, de hecho, había apoyado el plebiscito del sí y el no, etcétera. ¿Cuál libro leíste, Carlito? Lo leí, parece que el que mostraste tú. A ver, aquí, ¿quién se me llama? ¿Aló? Hello, César. Hola, hola, ¿con quién estamos Hola, hablando? Curiche por acá. Mi nombre es Compadre, Gonzalo. Curiche, cuéntanos un poquito lo que nos comentabas, pues. Es súper interesante que nos Sí, contéis tu experiencia. oye, no, lo que pasa es que mi viejo en esa época trabajaba en la Corfo. ¿Ya? En la Corfo. Entonces, la idea, él partió como junior en la Corfo. ¿Ya? ¿Cachai? Primero estaba Frei, en la época de Frei Padre. Dale. ¿Ya? Entonces, cuando vino el cambio a Salvador Allende, lo ascendieron, entre comillas, y él Ajá. era el encargado. Él tenía, cuando vino el golpe, él tenía que recibir a los chicos que venían de la URSS, ¿ya? Y llevarlo al campo y unirlos con los campesinos, valga la redundancia, y que ellos le enseñaron a los campesinos a manejar los tractores que venían de Rusia. Los famosos tractores soviéticos. Por eso se les llaman, ¿cómo es que se les llamaba a ese grupo de cabros? Los soviéticos, ¿cómo es que se les llamaba? Mi viejo me contaba, que lamentablemente falleció, me Ajá. contaba que le decían los tractoristas nomás. Los tractoristas. Los tractoristas, Sí. llegaban, ellos hablaban ellos de los tractoristas para arriba, los tractoristas para abajo. Ya, ese es el tema. Que los, ¿y cuántos cabros eran más o menos los que partieron la Unión Soviética, Curiche? Eran hartos. Mi viejo me decía que era como entre 20 y 30 más o menos. Porque ¿Viste? tenían que repartirse por todo Chile, pues. Y eran De hecho, yo militantes de partido, po. sí, pues, no, no, todo, todo. No, ahí no habían, no sé, que en esa época no existían los independientes como ahora, vos. Claro, no, además. O sea, todos tenían un partido, todos tenían, Claro, literalmente todos todo. habían tomado partido. Sí, no, todos se habían tomado partido, ¿cachai? Los de la Corfo, mi papá se salvó porque mi papá era demócrata cristiano, pero cuando vino la Unión Popular, no, simplemente él siguió porque sus jefes siguieron, ¿cachai? Porque eran volantes. ¿Ya? Pero si no, si hubiese sido por militancia, a mi viejo lo hubiesen sacado a los 10 minutos. De más. Ahora, entonces ya, ¿cuál era el perfil de los tractoristas? ¿Mujeres de entre qué edades? O sea, perdón, muchachos entre qué edades y cuánto tiempo tenían que estar en la Unión Soviética y en qué fecha los Tenían, mandan más o menos. mira, tiene que haber sido lo que me contaba y lamentablemente la fecha no me recuerdo mucho, mi papá falleció hace rato, entonces no me acuerdo muy bien de la fecha, pero eran cabros jóvenes, Ya. ¿ya? El perfil tenía que ser cabros jóvenes, ¿por qué? Porque y de partida tenían que tener cierto nivel de universidad, ¿cachai? Dale. Buscaban compañeros que fueran más o menos avanzados en el tema de la pedagogía, tenían que ir a enseñarles a los campesinos que en esa época tú pensás que con suerte sabían leer y escribir, pues. Claro. Ahora bien, me imagino que la idea era que volvieran con los, iban a volver junto con los tractores. Claro, ellos volvían junto con los tractores y estuvieron casi a punto. Mi mamá estaba a 3, 4 meses de que los tractores llegaran. ¿Ya? Hasta ahí los tractores venían por barco, los cabros todavía estaban allá, pero los tractores ya venían camino a Chile. ¡Wow! ¡Qué loco! Y quedaron a media máquina y se tuvieron que devolver, pues. ¡Wow! ¡Qué Vino el heavy! golpe y desapareció todo. ¡Qué heavy, weón! Soviética. Entonces, lo que yo digo no es mentira, pues, weón. En el fondo, Se después. quedaron, se quedaron, se quedaron varados y a la suerte de nadie, porque Rusia no los quería ya y Chile no los quería dar, pues. No, pues. Y por eso tienen que partir entonces finalmente a Cuba. Claro, Cuba lo recibió porque Rusia no se quiso en un principio, no se quiso hacer cargo de ellos. Realmente no se hizo cargo de ellos. Con Claro. suerte les mandó el pasaje para que se fueran a, les puso un avión para que se fueran a Cuba. Sí, eso también es bastante, Curiche, Alan, eso también es bastante
Eso es una verdad sabida ya. La Unión Soviética no le pasó plata a Allende cuando Allende va al 72, a finales del 72 de visita a la Unión Soviética. Brezhnev le hace tapa, güa. No le pasaron plata. Pero si los tractores se los vendieron, po. Ni no siquiera fue un, claro, ni siquiera fue una donación o un aporte. No, 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 no. Acá la derecha decía que los tractores, perdón, venían regalados. Los tractores no los regalaron, la Corfo los compró. Wow. O sea, era una compra. Había cero apoyo de la Unión Soviética entonces al proyecto cero. Chileno. No, cero, 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 cero. Ellos apoyaban a Cuba y Cuba apoyaba a Chile. Ese claro. Esa era la vía, el camino. Claro, sí, el camino. Mira, y te puedo decir, no sé si realmente fue así o iba a ser así, pero mi papá contaba que después que llegaron los tractores, se capacitara un número X de ¿cuánto se llama? De campesino. Uh-huh. La idea era mandarlos a Cuba para que allá aprendieran con la caña de azúcar, aprendieran ese sistema de cultivo. Claro, ese manejo, y después volvieran para acá. Pero ya los campesinos que tuvieran capacitados los tractores. Ese era era como el paso siguiente. Qué buen testimonio, Curiche, te pasaste, compadre. Sí. De verdad te agradezco la llamada, bueno. No, compadre, por nada, viejito. Un gusto haber conversado con ustedes. Saludos, Alan, también por ahí. Perdóname un segundo, Curiche. Alan, ¿quieres hacerle alguna pregunta? No, estoy escuchando. No había escuchado la historia antes. Los famosos tractoristas son la base del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ya, Curichito, ahí te liberamos entonces, compadre. Chau, compadre. ¿Te pasaste? Gracias. Cuídense. Chau. Ya, a ver, yo sé que aquí más arriba, un comentario de Christe Sionis, que dice, se cambiaron de tema. No, lo que pasa es que el programa estamos dando un marco teórico amplio. Si ya vamos a llegar ya a lo que tenemos que llegar. Pero estamos dando los antecedentes de creación del Frente Patriótico primero. Para poder entender lo que vamos a hablar. Claro, tenemos que dar todo el contexto. Bueno. Entonces, ojo, de hecho, hubo combatientes. A ver, déjame buscar información sobre el batallón Chile en Nicaragua. Que para mí, bueno, yo creo que la historia del batallón Chile en Nicaragua merece un libro, weón. Yo escribiría un libro sobre el tema del batallón Chile en Nicaragua, porque, weón, siempre el comandante Cero dijo que destacó la valentía. 100 campesinos chilenos del PC, del Mapu, y que quedaron varados en Siberia, weón. Cáchate. Sí. Bueno, de ahí se van a Cuba, como les dijimos. Y ahí efectivamente empiezan a integrarse, como te decía yo, Alan, por esta cuestión de que los cubanos los miraban con cierta como pena, así como, pobrecitos los chilenitos que no supieron manejar los fierros, weón, para defender su revolución. Saludos a Fabita ahí que se está integrando. Mira, por esos días comienzan a llegar a Nicaragua los primeros chilenos para apoyar capacidades de mando y de organización rebelde. Principalmente se trata de militantes y cuadros del MIR, que se agregan al Frente Norte, algunos, y otros se dispersan por el país en ciertas tareas de los GPP, una de las tendencias del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Durante 1978 este proceso insurreccional fue en aumento. En agosto se produce la toma del Palacio Nacional. En septiembre se inician los levantamientos insurreccionales de León, Chinandega, etcétera. Se agregan al Frente Sur Benjamín Celedón, el Frente Central Camilo Ortega, el Frente Occidental Rigoberto López Pérez, el Frente Oriental Carlos Roberto Güemes, el Frente Pablo Úbeda, que también operaba en la zona central, y el Frente Urbano de Managua, la capital. El grueso del Batallón Chile estaba conformado por combatientes chilenos que veían la posibilidad de ejercer el internacionalismo y de acumular experiencia combativa para luego venir a combatir la dictadura militar chilena. La mayor parte, mira, escucha esto, la mayor parte de esta tropa estaba formada por militantes del PC chileno que se habían estado formando desde 1975 en academias para oficiales en Cuba.
un numeroso destacamento, cerca de un centenar, organizado en el Batallón Chile, es enviado al Frente Sur, que operaba en la zona fronteriza con Costa Rica. 8 grupos menores son destinados a los diversos frentes. Mira, entre los muertos chilenos en tierra nicaragüense están Juan Ernesto Cabezas Torrealba, Edgardo Javier Lagos, Dais Huerta Castillo, Roberto Lira. Los mártires chilenos que ha habido en Nicaragua, y esto no lo sabe nadie, weón. Nadie le rinde un homenaje. Solamente, bueno, tú sabes que cerquita donde está enterrado Jaime Galté, en el cementerio está el mausoleo de los internacionalistas de en Nicaragua. Sí, ¿ah? Estoy recordando que lo habíamos pasado por ahí alguna vez. Así es, así es. Y de hecho, Michelle Bachelet en su primer gobierno, a ver, déjame buscar, porque había un tipo del Batallón Chile que había sido oficial de la Fuerza Aérea Chilena, pero que había estado en contra del golpe militar. Él, bueno, efectivamente se va exiliado y ayuda a formar la aviación nicaragüense, weón. Y de vuelta a Chile, Michelle Bachelet, en su primer gobierno, lo nombra subsecretario de la Fuerza Aérea, weón. Voy a buscar el nombre, por mientras. Comenta nomás, dale, voy a buscar el nombre. Ya. Bueno, mientras voy a contar algo de la Cecilia Maggi. Bueno, la Cecilia Maggi, un poquito mayor que Raúl Pellegrín, fueron pareja en los tiempos del Frente. Bueno, Cecilia Maggi era una mujer de la clase alta. ¿Ya? Sí, pues. Que cuando entró a la universidad. Después yo voy a leer el perfil que hacen en Operación Siglo XX sobre Cecilia Maggi. Pero muchos coinciden en que era muy distinguida, weón. Bueno. Sí, pues, bueno, ella se empezó a meter en tema esto de política cuando entró a la universidad a estudiar. Ahí conoció un par de compañeros que la metieron dentro del Frente Patriótico. Fue una de las que también estuvo metida en el atentado a Pinochet. Cuando entraron las armas en el Carrizal también. ¿Carrizal Bajo? Carrizal Bajo. Sí. También. Y bueno, de hecho ya se había casado antes de haber formado relación con Raúl Pellegrín, que de hecho había tenido una hija. ¿Ya? Una hija, bueno, de ella está como ya a los 30 y tantos años ya. Que de hecho le hicieron un documental de ella que entrevistan a la hija. Es bien bueno ahí que se puede ver por YouTube. Oye, para que cerremos el tema del Batallón Chile en Nicaragua, que es como la base para el Frente Patriótico. Mira, yo creo que esto fue histórico, weón. Mira, Raúl Vergara, weón. Raúl Vergara. Déjame, mira esta vida, weón. El weón tiene una vida digna de Indiana Jones, weón. Mira. A ver, Raúl Vergara Meneses fue capitán de la Fuerza Aérea de Chile. Además, ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Fue subsecretario de aviación del primer gobierno de la presidenta Bachelet. En su calidad de subsecretario, asumió también como presidente de la Comisión Asesora Presidencial para Asuntos Espaciales, la Agencia Chilena del Espacio. Durante su exilio, vivió en Inglaterra y Nicaragua. De regreso a Chile, participó como coordinador de programas de cooperación bilateral con Chile de la Agencia de Cooperación Internacional de la Cancillería. Posteriormente fue nombrado por la Organización Internacional para las Migraciones como representante regional adjunto de la Representación Regional para Centroamérica y México. En 2001 fue designado jefe de la misión en El Salvador de dicho organismo. Mira, tiene el medio currículo del viejo weón, y como te digo, además fue el encargado de armar la aviación nicaragüense, que no existía, Raúl Vergara, fue miembro de en esa calidad del Batallón Chile, y además fue parte integrante
de la mesa de diálogo por la paz entre el gobierno de Colombia y la FARC, weón. Ni más ni menos. Don Raúl Újale. Vergara. Se lo merece, se lo merecía. Déjenme, compadre. Ya, ahora vamos al mítico octubre del 88. ¿Ya? Ya, bueno, ya como ya pasamos, ya, ¿quién eran? Ya habían sido Raúl Pellegrín ya y Cecilia Mañi. Bueno, de hecho, la familia Cecilia Mañi fue siempre de derecha. Apoyaron el golpe. Ah, sí, la familia de quién De Cecilia Mañi. en serio, de la derecha. Era de derecha. Wow, mira, ¿eh? Fue como lo mismo que le pasó a Patricio Munita. También la familia de la... Ah, ¿verdad? Pues tenéis toda la razón, pues Patricio Munita, por algo eran parientes del general, pues. Sí. Va esa. También ahí, de hecho, habían celebrado el golpe y le salió la hija, le salió rebelde. Así es. Ya, pues bueno, vamos aquí. ¿A qué pasó en octubre? Bueno, empezamos desde el día 27 de octubre del 88. ¿Ya? En el sector Los Queñes, cerca de San Fernando. Bueno, el día 27 de octubre, el Frente Patriótico tenía una misión de como hacer un atentado a la comisaría de San Fernando. Bueno, acá yo lo ya estoy viendo ya del tema del expediente que se tiene con los culpables que quedaron libres. ¿Qué cuenta acá? A ver, dice. El día 27 de octubre del 88, a las 2 de la tarde, antes de que llegara la patrulla, escaparon solo minutos antes, por un sector el cual era muy difícil de escapar. Todavía no voy a nombrar a los caballeros porque No, todavía no. todavía no. Bueno, mientras el jefe de patrulla del GOPE, que llegó a la comunidad Güeñi, pocas horas después de que el otro compañero ya lo había llenado, que era el prefecto de Colchagua, quien dirigió la operación con personal de su dependencia, bueno, capturó un grupo de terroristas, como los llamaban ellos. Pero está, bueno, Cecilia Mañi con Raúl Pellegrín se van por otro camino. Ya. Bueno, ya se supone, contaron esto, podríamos decirlo, a ver, estos responsables, estos cuatro responsables, carabineros, podríamos decirle, que ellos los estaban siguiendo y que se supone que se ahogaron en el agua y ahí murieron el Raúl con Tabá, Raúl con Cecilia. Claro. Pero según acá, bueno, según acá el expediente, ¿qué pasó? A ver, déjame vértelo al tiro acá. Acá lo tengo Mira, marcadito. ¿Cómo describe María Elena Bravo? De hecho, acuérdate que para el atentado a Pinochet, Cecilia Mañi andaba con César Bunster arrendando los Sí. vehículos, pues. ¿Cómo Sí. la describe María Elena Bravo a la comandante Tamara Cecilia Mañi? Una figura legendaria, pues. Mira, ella era también alta, delgada, de piernas delgadas, 1,70 m de estatura, pelo castaño con visos caoba, melena hasta los hombros, con un poco de chasquilla. Bueno, como eran los 80, pues.
Ojos grandes, castaños oscuros y expresivos. Cejas anchas. Una dentadura perfecta. Sin maquillaje. Cutis color canela. Ella dijo que era por el bronceado del verano europeo. Vestía un suéter artesanal, falda de mezclilla azul, botas color tabaco y cartera del mismo color, al parecer de procedencia argentina por su delicada manufactura. ¿Cómo dudar de ellos si todo indicaba que se trataba de gente bien, gente decente? Mientras los hombres salían a revisar las luces del jardín exterior, las mujeres recorrieron la casa con el inventario en la mano. Cecilia se concentró en la tarea, aparentando real interés en que cada rubro estuviera en orden y haciendo las correcciones de su puño y letra. ¿Qué tal? Ahí está la comandante Tamara. Sí. A ver, ¿qué más? A ver, el día 21 de octubre del 88, un grupo del Frente Patriótico a cargo de los máximos dirigentes Cecilia Mañi y Raúl Pellegrín atacó el poblado de Los Queñes, donde muere un cabo de carabinero. Hecho Yo esto, emprendió. también, yo le haría mención también al cabo carabinero, no sé si tenía el nombre, porque igual fueron todas las muertes, fueron tontas en realidad ese día, bueno. Bueno, después de que murió este carabinero, ellos dos emprenden su vida por las montañas. Días más tarde, el día 28 de octubre del 88, recuerden bien esa fecha, 28 de octubre, en el río Tinguiririca fue encontrado el cadáver de Cecilia Mañi, y el 31 de octubre lo sería el de Raúl Pellegrín. Según los informes de autopsia, ambos cadáveres presentaban lesiones contusas y huellas de aplicación de electricidad. Pero acá ya sale qué es lo que le hicieron. Wow. No fue solamente que hayan nadado y le haya dado un calambre y se hayan ahogado. Ahí estaba, el cabo Juvenal Vargas. Ahí le puse. Está, el cabo, también vaya un homenaje para él, bueno, en el fondo, Sí. obviamente que no podemos ser tan desgraciados, bueno, de no decir que todas las muertes de esos días fueron lamentables, pues, bueno, y Sí, vos. injustificadas. Ya. Estuvo en el lugar equivocado. Así es. Bueno, a ver, te digo el tiro como. Vamos, el tiro nomás con ese dato duro de cómo fue. Ya, cuando la autopsia lo que da, dice, la autopsia no cabe. La autopsia da, por cierto, que las muertes constituyen homicidio. La de Pellegrín indica como causa de muerte asfixia por sumersión y contusiones dorsales, informe que es contradictorio con el de la Universidad de Chile, que no ¿Ya? considera como causa de la muerte la asfixia y tampoco el traumatismo dorsal, sino que apunta que esta tuvo su origen en el traumatismo cráneoencefálico. La ampliación de la autopsia califica ese traumatismo como grave y mortal. Acá abajo, ¿qué más dice? Bueno, la ampliación del informe, en cambio, se dice que se trata de alteraciones más propias de explicar por la acción de tercero, pero adicionalmente indica que el estudio histológico constató la presencia de varices sin infiltraciones sanguíneas, con lo que se queda descartada la equimosis e infiltración, y solo se resta la dilatación en el ano. Y lesiones muy menores que solo comprometen la epidermis y no en el canal rectal. O sea, por lo que yo le investigué acá, a ellos dos le metieron cosas por el ano. Wow. Y les quebraron la espalda. Porque los empezaron a torturar. De hecho, los tenían amarrados. De hecho, porque ellos Bueno. cuando arrancaron, ellos arrancaron y para ir a dirección al río, ellos tenían que devolverse. Y si se devolvían, se encontraban con todo el motín de carabineros, con El todo aparato ello. se había montado, pues, bueno. Digo, todo el aparataje. En cambio, si ellos como que corrieron para el cerro en vez de los ríos. Y en un momento fue cuando ya lo atraparon, lo amarraron, los torturaron, lo golpearon, los quemaron también, y le empezaron a Wow. meter cosas por el ano.
¿Qué más le hicieron? Bueno, podríamos dar en todo caso los nombres, weón. ¿Quiénes fueron los absueltos? Los absueltos. No, y ahí les voy a dar el dato de uno de ellos, qué pasó con uno de ellos. Bueno, ay, Julio Verne. ¿Ah? ¿Vaya a hablar de Julio Verne? Julio Verne, Acosta Chávez. Acosta Chávez, sí. Mira, a ver, yo aquí tengo a los absueltos. Julio Verne, Acosta Chávez, Carlos Mauricio Besmalinovich Hidalgo, ¿ya? Juan Ernesto Rivera Irachet y Walter Soto Medina. Sí. Pero esto no ha terminado. Ya, sigue nomás. Bueno, de hecho, de los cuatro, los tres están vivos. Wow. ¿Qué más? A ver. Bueno, como te decía acá, bueno, la autopsia se fija la muerte el día 29 de octubre. ¿Ya? Y que las víctimas habían abandonado el campamento el día 27. En esas circunstancias solo se acredita que el hecho de la detención y el momento en que fueron infligidas las torturas, pero sí, como sostiene el fallo, no se escucharon gritos y ningún carabinero del numeroso contingente que se encontraba en el lugar advirtió nada. No es posible vincular a los acusados con ese hecho, que si se supone existió, se acordó un pacto de silencio para ocultarlo. Lo que efectivamente, como declara el fallo, es ir más allá de lo razonable y de la prueba causa. Sale que acá fueron muertos por terceras personas. Wow. Exactamente, como dicen acá, fue un soplo de los que andáis, que era el bigote. Oye, ¿por qué no lo llama? A ver, ¿quién? Adrián Gato Castro, ¿podría llamarnos? ¿Nos contáis cómo sabía ese dato, etcétera? Sí, o sea, sí es que lo sabéis de primera mano. Bueno, sí, hubo dos autopsias, una del Servicio Médico Legal y otra de la Universidad de Chile. Uh-huh. ¿Qué más? Acá está, pues, a ver. Acá está, ¿eh? Bueno, Julio Costa reconoce que Walter Soto Medina asumió el mando general del operativo policial y que dispuso que la primera comisaría de San Fernando sería la unidad base de las operaciones policiales. También declara que los prófugos que fueron detenidos los días 25 y 26 de octubre del 88 aportaron antecedentes sobre la escondida de Cecilia Mañi y Raúl Pellegrín. Y reconoce que participó en el operativo en la comunidad Güeñi, lugar al que llegó 20 minutos después de la huida de Mañi y Pellegrín, lugar donde estaba Rivera y Irachet, quien habría informado la realización de un rastreo en los alrededores sin resultados. Sin embargo, en una nueva búsqueda, Julio Acosta reconoce que se encontraron especies de los prófugos. ¿Qué más? Bueno, el mando y el control del operativo a cargo de la detención y neutralización y captura del grupo terrorista que atentó contra el poblado y el retén de policía de los Queñes en octubre del 88 fue ejecutado por el prefecto de la prefectura de Colchagua, Walter Soto. Aquí te doy una papita, weón, mira. Ya, en cuanto a los responsables de tales sucesos, asegura que la prueba reunida incrimina a los acusados Rivera Irachet, comisario de la comisaría de San Fernando, quien participó en el operativo de búsqueda de las víctimas, que testigos sitúan en Güeñi el 27 de octubre de 1988 a las 2 de la tarde, y que escaparon solo minutos antes de la llegada de la patrulla comandada por Rivera, por un sector del cual era muy difícil escapar. Carlos Besmalinovich, jefe de la patrulla del GOPE, que llegó a la comunidad Güeñi pocas horas después de que Rivera la había allanado. ¿Qué dije yo los días de Gervasio, weón? Yo dije, ya adentrándonos en el tema que nos reúne, que los asesinos de Gervasio venían desde el GOPE. Sí. O sea, eran, a ver, ¿cómo te lo digo? Habían sido CNI que habían pasado a ser del GOPE. No estoy diciendo nada de Carlos Besmalinovich, weón. Solamente estoy diciendo que gente del GOPE que estuvo metida
en el crimen de Cecilia Mañi y Raúl Pellegrín están metidas en el crimen de Gervasio también. Y Sí. si incluso el crimen es muy parecido. Es que de hecho sí, pues es igual el crimen. Sí. Es lo mismo si fue, si uno lee, si uno lee este libro y lee este informe que cualquiera lo puede sacar por internet, va a notar que el... Bueno, a ver, dime una cosa nomás. ¿Eh? ¿Viste la coincidencia de las siglas que yo puse con los nombres del fallo? ¿Sí? ¿Y te coincidió alguno? Si hay uno que me considere, ¿Ah? hay uno que sí. Bueno, no digáis qué decir, no No, podemos. si no, pero si hay uno que me coincide. Ya, perfecto. ¡Wow! Yo sé El quién te señor X. coincide. Puedo decir solamente el señor X. Ya, llamémoslo el señor X, eso. El señor X. Pero mira, a ver, leamos, porque la gente no. Yo voy a decir varios nombres, bueno. A ver. Déjame ver de dónde tomo. Mira, no se especifican qué hechos precisos se atribuyen a los procesados, ni todos los elementos que fundaron los cargos, como ocurre con las declaraciones de los propios acusados y de los testigos, Félix Ugalde, concordante con la del testigo presencial Claudio Araya Fuentes, de Lorenzo Zamorano y de Lorenzo González Cabezas. Además de las pericias cuyo mérito es valorado negativamente, obviándose por último toda valoración. Estoy hablando también de huevones que estuvieron metidos de segunda línea, pero que también estuvieron metidos dentro de lo que fue el proceso a los pacos allá de los quiños. Porque, ojo, ¿qué es lo que se moviliza hacia los queñes? Se moviliza un gran contingente de funcionarios del GOPE, de la sección 4 de inteligencia o DAICAR, patrulla de acciones especiales y funcionarios policiales de la propia prefectura de Colchagua y del retén Puente Negro. Cáchate, tres helicópteros y perros adiestrados, weón. Increíble, increíble. Es realmente una cacería humana heavy, weón, Sí. ¿eh? Si te ponía a pensar, fue así, pero con Tuti, absolutamente. Sí, mira, de hecho, a ver, aquí tengo un poquito más claro lo que pasó. A ver, dice, dentro de los últimos días del mes de octubre del 88, en el marco de los operativos practicados por Carabineros, luego del asalto a la localidad de Los Queñes, por una fracción del Frente Patriótico, fueron capturados dos de los cabecillas de ese grupo, mientras huían del sector, Pellegrín y Mañi, a quienes se dio muerte golpeándolos ruda y repentinamente en zonas vitales, no sin antes atormentarlos inhumanamente con el solo propósito de aumentar su dolor. Todo ello por parte de funcionarios de Carabineros, encargados de su custodia. Mientras las víctimas se encontraban reducidas y completamente indefensas, la muerte de ambos ofendidos se produjo como precisa consecuencia de las lesiones que le provocaron los golpes recibidos por parte de sus captores y custodios, sin prejuicio de que estos arrojaran sus cuerpos agonizantes al río Tingiririca, tanto con la intención de completar el propósito homicida como para simular de este modo una muerte por inmersión de carácter accidental. Claro, el famoso suicidio, ¿cachai? Que el sello de los descolgados del GOBE, de la CNI. Teo. Mira, Adrián Gato Castro podría llamarnos, weón. Mira. Dentro de la cárcel, en conversación entre la galería de los presos políticos, hay un montón de historias de por qué no se usó armamento de grueso calibre para justiciar a Pinochet, el ingreso de armas y un sinfín de historias. ¡Wow! Sí, pues anda, el crimen fue después del plebiscito. Oye, Adrián Gatito Castro, ¿por qué no lo llamáis? Voy a dejarle mi número al weón. Sí.
Por si se tiente, nos llame y nos cuente esas historias, pues, bueno, que se cuentan ahí en las galerías. Bueno, de hecho, después del plebiscito del 88 empezaron a matar más gente que antes del plebiscito y gente que renombrá, como el hermano de los Vergara Toledo, era Pablo, si no me equivoco. Hagamos un recuento, a ver, mira, hagamos un recuento, pues, bueno, hagamos un recuento, porque, a ver, yo puedo, mira, yo te prometo, weón, que al final del programa voy a dar un solo nombre, weón. Pero solo lo voy a dar y puedo decir está vinculado directamente con el crimen de Gervasio. Puedo dar un solo nombre, weón. Me comprometo a darlo. Pero. Y solo lo voy a dar porque es un miembro súper conocido de la DINA, weón. Entonces, este librazo, que me imagino que vaya a envidiar de inmediato, los crímenes que están Ah. pasando en Chile, está tu Capel Jiménez, están todos. Hay un listado al final de todos los agentes de la DINA, weón. ¿Sí? Ahí sale ahí. Mira. Ah, Entonces, al final, yo puedo dar ese nombre porque ese nombre es público. sí. Ese nombre es público. Y por eso lo puedo dar. Y es más, weón, en el fondo, quien quiera preguntarle directamente, así, oiga, usted tiene que ver algo con Gervasio, etcétera, usted que fue la DINA, puede llamarlo porque deben decir que vieron su nombre en este libro, pero lo vamos a dejar para el final. No, Así. y señor, esta responsabilidad mía sale en el Ya, libro. eso es responsabilidad de Alan, weón. No, Yo no. asumo acá. Si Espérate, aparezco espérate. Deje de buscar un trago, weón, para esta weá. Necesito un copete, weón. Ya, dale, habla. deja de. Si es tan fácil cuando tú mismo por inter uno por internet, tú buscáis por los nombres, te sale por Sí. rutificador. Rutificador. De hecho, yo por rutificador encontré las direcciones, los años, encontré hasta la enfermedad que tenían los viejos. Babich, mira, ¿quién era el Paco amiguito de la pareja de Gervasio? No lo puedo decir. Pero lo único que puedo decir es que está en el expediente que Alan acaba de leer. Es uno de esos nombres que sale en el expediente de la muerte de Cecilia Mañi y de Raúl Pellegrín. Es tan fácil, sí. Y de hecho, es que todo esto uno lo encuentra porque está abierto el como yo decía, el mismo Sí. rutificador y te da la dirección. Bueno, De ya, yo hecho, no voy a decir nomás, bueno. me sorprendió dónde hay uno que vive, que me encima yo conozco la calle donde vivo, y es muy céntrica. Ya, ¿y quién sería? Es. A ver, acá es que Walter Soto. Wow. Ahí va a quedar la caga. Román Díaz. En Román Díaz vive. En calle Román Díaz. No. Sí, ya eso lo dejo más cerquita. Román Díaz cerquita con Eleodoro Yáñez. Oye, todo esto, tú que tenías, pues, ni yo me acuerdo de eso de las weas que escribo, wey. Ya, yo pongo que hay un periodista. A ver, todo lo que fue el tema de la tesis de que Gervasio en realidad había sido asesinado y no se había suicidado, parte de una revista que se llama Suceso Policial. ¿Sí? Y ahí hay un periodista que yo entrevisté. A ver si podéis dar con el nombre que está en el libro. Pues. Creo que el apellido es A Vergara. ver. Suceso Donde policial. me dicen, no investigue más. Se está metiendo en camisa de once varas. Pues. ¿A ti te dijeron? No, a él, en su Ah. momento, a mediados de los 90, cuando él dijo no. Ándate, cabrito, mira, ya lo funó ya Eduardo Vega, sí. Román con Alférez Román. Román Díaz con Alférez Román. Así, ¿ah, esa es la esquina, chucha? Sí, yo no quise estar explícito. Lo tira más cerquita nomás en calles principales. ¿Dónde sí? Puta, justo me quedé más salir la hoja.
Suceso Policial se llama la revista. A ver, déjame ver si encuentro la portada, weón. Me sale la revista Ritmo. Ay, ¿te acordáis la otra vez cuando te había dicho que había encontrado otros familiares que habían sepultado? ¿Ya? Era el hermano menor de la Mónica Aguirre. ¿En serio? ¿El hermano menor? Sí, bueno, el medio hermano. Que de hecho falleció el año pasado. No sé de qué habrá muerto. Me imagino que habrá sido de coronavirus. Oye, como que no quiere... Acá está. ¿Ya? A ver, inspector. A todo esto todavía me quedan un drogadicto, dice la Beatriz Chesta. A todo esto, si todavía me quedan ejemplares de quién más que tú, chicos, si me quieren encargar el libro. Sí, me llega el lunes. Sergio Salinas. No, pues el abogado que representa a Blanca. Es el abogado. Sí. Bueno, acá está el obrero Francisco Quirós, el que lo encontró, se supone. Mira, el periodista de Pellú Vergara. Y él, de hecho, es el que plantea la tesis del asesinato, el primero. Y, bueno, adivina dónde lo encontré trabajando cuando lo quise entrevistar. Y de hecho lo entrevisté. No sé, en la radio, ¿no? No, weón, era el relacionador público de la funeraria Carrasco Hermano, weón. Estaba a una cuadra de mi casa, weón. Oh. Va en camino, chicos. El libro. Mira, de hecho, aquí Cranco Zapata Alvarado está vendiendo, por si acaso, la revista Suceso Policial con un año de investigación del crimen de Gervasio. Lo voy a llamar, este weón, voy a comprarla, weón. A ver, si lo llamo ahora será muy imprudente, ¿no? No, yo creo que no. Mañana nadie trabaja. A ver. El nombre, ¿no? No, me saca la chucha, publicó que estaba vendiendo el libro el 2013, pues weón. Pero es la única referencia que encuentro a la revista Suceso Policial con el caso Gervasio. Suceso Policial, caso Gervasio. Bueno, y la cuestión es que cuando yo le quise hablar, no, escríbanme al WhatsApp, Carmen Portilla, si quieren el libro de la Vilma o el de Gervasio. Déjame leerte un poquito, a propósito, ya, yo ya dije ya que al final del programa voy a dar el nombre de la persona que está relacionada con el crimen de Gervasio. Pero si se quedan hasta el final de la sintonía. Sí. Déjame leerte un poquito lo que... Bueno, o déjame ir a buscar mi ejemplar del libro, si queréis, vamos... Carlos Eduardo, yo le vendía muerto a Carrasco Hermano en los 90. Bueno, cuéntate, este weón que tiene historia, weón. Este weón fue huiche, weón. ¿Sí? Le vendía muerto. Ya, déjame ir a buscar mi ejemplar del libro para que vayamos cotejando. Ya. Sí, buscar ahí... Era lo que todos esperaban, saber algo más de este libro de Gervasio. Y eso que... Pero ven como... Que llame y que cuente. Pero ven más o menos para los que ya leyeron el libro, o ya para los que más o menos ya van cachando la historia. Aquí está. Más o menos la misma muerte que tuvieron los frentistas con
con Gervasio. Sí. Pero mientras... No, no, dime. Por mientras voy ahí, les voy a ir contando la historia de uno, qué pasó con uno de estos, pacos. Ya, eso. Vamos viendo qué pasó con cada uno de ellos. El famoso Julio Costa Chávez. Ya. He sido el único que falleció, falleció el día 19 de noviembre del 2014. Pero este caballero no solamente hizo famoso por esta muerte. Este caballero entre el año 2000 y 2004 fue concejal de Limache. No, güey, este Paco, güey. ¿Sí? ¿Tenés foto? No tengo foto acá, pero... Dame el nombre, a ver si encuentro la foto del compadre. ¿Está la foto? En internet está la foto, 4. Por eso, pues, güey, busquémosla. Del concejal. Julio Acosta Sánchez, Chávez. Julio Acosta Chávez. Sí, están los 4, weón, ahí sale la foto. Julio Verne Acosta Chávez. Sí, todo, weón. Mira, está con funa, ¿eh? Está con funa. ¿Sí? Torturador, bueno, y asesino. De la que... y de Raúl Pellegrín. La hermana de Raúl Pellegrín es la que más ha peleado por el tema del crimen de ellos. Que de hecho, igual ha hecho varios documentales. Este es Julio Verne. Este es Julio Verne, que falleció en el año 2014 en el hospital de Limache, y sus restos fueron trasladados hasta el cementerio del Mar en Concón. Entonces está fallecido. Está fallecido. Bueno, de hecho está en el cementerio que está la mayoría de como de la gente de derecha de los años 80, pues ahí podíamos encontrar a Merino. ¿Cuál? Ah, el Parque del Mar. El Parque del Mar. Oye, a todo esto FBI pregunta, ¿y ese celular? Bueno, si quieren encargar el libro o si quieren llamar ahora para dar un testimonio, si es que saben algo. Sí. Ya. Bueno, ¿qué más? Ahí está Merino, ya. Ahí fue donde cremaron a Pinochet también. También cremaron a Pinochet. Tenemos uno de los que tiene que ver con los psicópatas de Viña. Te digo al tiro el nombre. A Luis Guler. ¿Ya? El tercer psicópata de Viña. Ah, bueno. Sí. Que de hecho también tengo pensado hacer un especial de los psicópatas, porque no terminaron los cuando murieron. Es Manuel Osvaldo Espinosa Castro, ¿no? Hay un quinto, pero aquí no lo nombran. Está funado, mira, fíjate. Está funado ese, pero no lo condenaron. No, si a ninguno lo condenaron al final, pues, weón. No, pero cuando hicieron un juicio, fueron a los 4, pues fue a Costa Chávez, a Smalonivic, a Rivera y a Soto. Fueron ellos 4, pero ese también. Mira, hablando del libro, ¿leyeron los dos últimos años de Salvador Allende, escrito por Nathaniel Davis, embajador de Estados Unidos en Chile? No lo he leído, pero... Puta, era re pesado el embajador de Nixon acá en Chile, weón, para serte franco. Era re pesado, weón. Yo, para mí, el mejor embajador que tuvo Estados Unidos en los tiempos de Pinochet aquí fue el famoso... ¡Ay! El que reemplazó a James Stewart, el que parecía boxeador, weón. El último embajador de Reagan en Chile. ¿Cómo se llama? A ver, ayúdenme, público. ¿Cómo se llama el embajador? El que, de hecho, fue a los funerales de asesinados, weón, por Pinochet. Ah, pero llama a buscar a Eduardo Vega Cid y cuéntanos la historia oculta de Moreira. Cuando era guatón, Moreira. Cuando se paran los toples. ¡Claro! Harry Vance. Puta, qué inteligente es la gente que nos sigue por la mierda. Harry Vance, sí. Harry Vance, weón, fue el mejor embajador, porque ese weón, puta, le tiraron lagrimógena, a pesar de que era republicano, weón.
El weón puta iba a todas las paradas, se puso la camiseta con la democracia, weón, apoyó mucho a la oposición, ¿sabes? Me acuerdo que en varios funerales súper emblemáticos, weón. Yo al Harry Barnes, weón, yo le haría un monumento, weón. Yo no sé si está vivo o muerto, weón, pero le daría una medalla a la Orden al Mérito de Bernardo O'Higgins, weón. Ese weón fue vital para recuperar la democracia. Harry Barnes, el embajador norteamericano. Ya, pues sigamos con la funa, pues, weón. ¿A quién más le parte de Cuba Chávez? ¿Qué le doy la dirección? No, vamos Bueno, a mira. ver la foto al menos, pues, weón. La foto, el otro es Carlos Besmalinovic. Es el más joven, de hecho tiene 58 años en la actualidad. O sea, era cabrito. Era cabrito. Mira. O sea, ese A ver, weón se le mira. puede encontrar en redes sociales, pues, weón. Debería. Oye, Yo. parece weón salido de las SS, weón. Sí. Ese es el famoso. El Besmalinovich. Igual se ve como medio cargadito para tener la edad. Cosas suben que hace tiempo tenías. Sí. Sí, pues, weón. Aquí en color, en colors. El teniente. El teniente Besmalinovich. ¿Quién más? Walter Soto El Medina. Juan, el Walter Soto Walter Medina. Soto Medina. Ese weón, este tiene 79 años en la actualidad. A este viejo lo Mira, pudimos ver ahí en Providencia cargando. Carlos Eduardo Vega Cid. Primero, César, te lo contaré por interno. Y si me avisas un día, puedo contarlo. Hay sangre. A mí. Ah, seguro. A ver, aquí en comentario. Bueno, hay una Hilda, recuerdo a Gervasio, llegaba al Canal 13 con su maleta y Mónica, y yo lo seguía para un autógrafo, y por eso iba a Sábado Gigante. Es muy querido por mi familia. A mi padre lo despedimos con una pala y un sombrero. Mira qué buen recuerdo, qué bonito. Recuerdo a Gervasio con sus maletas y Mónica, y yo lo seguía para un autógrafo. Y por eso iba a Sábado Gigante. Es muy querido por mi familia. A mi padre lo despedimos con una pala y un sombrero. Mira qué bonito recuerdo el de la isla. Sí. Wow, está buena la ya. Vamos a hablar ahí, Carlito Vega. Interesante. Ahí está el periodista, pues Juan Francisco Vergara era. Juan Francisco Vergara, compadre, por meterse en el caso de Gervasio, bueno, al final, en realidad, Suceso Policial tuvo poca vida, weón. Es una revista muy buena. De hecho, yo tenía ese maldito ejemplar, weón. Pero se me perdió, como muchas cosas, entre los cambios de casa y la weón. Y mi compadre terminó trabajando como relacionador público de la funeraria Carrasco, hermano, weón. Oh. Y sabéis que yo fui a verlo, weón. Le dije, quiero hablar de lo de Gervasio. Le conté a dónde iba mi investigación. Me dijo, vas por buen camino, pero yo no te voy a decir nada, me dijo. Ahora bien, déjame leerte lo que decía Liantur Escobar de Gervasio, weón, el juez. Es un punto importante. Liantur Escobar, Gervasio. Ya, porque ¿cuál es mi base, weón, para decir que Gervasio en realidad no fue un no fue un violador? Tenéis que pensar lo siguiente, Alan. Gervasio vivió en Uruguay una gran cantidad de tiempo de su vida y en Argentina una gran cantidad de tiempo. Y entonces tú me vas a decir que este uruguayo que vivió solamente la década del 80 en Chile, aparte de unos 3 o 4 años en la década del 60,
De repente, bueno, en la década de los 80, ya acercándose a los, entre la década de los 30 a los 40 años, porque muere a los 42 años, se volvió un violador, weón. No, yo creo que Nunca. no. Entonces, ¿cómo es la? Es que no tiene lógica, porque me vaya a decir que nunca fue violador en Argentina. No viola a nadie. No, En pues. Uruguay tampoco. Y en Chile, justo en la década del 80, cuando empieza a tener participación en política, weón, se vuelve violador. Yo siempre lo defino aquí, Carlos Eduardo Vega lo dice bien. Gervasio para mí era más que un picaflor, bueno, yo te diría que era un obseso sexual, pero no era un violador. Porque no hay causas abiertas por violación de Gervasio en Argentina. Y en Argentina fue mucho más famoso que en Chile, pues bueno. En Argentina estaba con los náufragos. Chico. De boliche en boliche, toda esa onda, era mucho más famoso que en Chile, pues bueno. Y me hay que decir que ese weón que hasta los 30 no manifestó ningún rasgo de violador, de repente, a pesar de su infancia súper dura y toda la onda, y de repente de un día para otro acá se transformó en violador, no tiene sentido, pues weón. Obviamente que sufrió el acoso de investigaciones, weón, y fue ajusticiado por carabineros del GOPE que venían de la CNI. Mira, ¿qué es lo que dice Lientur Escobar? Lientur Escobar lamentablemente está muerto, weón. Entrevistas del 2001. Mira, el ex magistrado expresó sus sospechas durante el capítulo del martes del programa Contacto de Canal 13, que obtuvo un rating histórico de 53 puntos, weón, el año 2001 estoy hablando. Y las reiteró este miércoles durante el programa por la mañana en Cooperativa. Reveló que cuando tuvo el caso en sus manos, pidió a Nelson Meri, un equipo investigador de detectives de investigaciones, y se dedicó en menos de 24 horas a hacer una exhaustiva investigación, no solo de la denuncia de violación que cayó en su escritorio, sino de los tres casos anteriores en los que Gervasio fue involucrado. Y hago citar a las víctimas, mira, textual, hago citar a las víctimas, dice Lientur Escobar, de esas mismas causas para poderla entrevistar, porque tengo otra cuarta víctima que es la señorita de Maipú, que no era de Maipú. Y me doy cuenta que ninguna de las personas realmente es capaz de reconocerlo, es capaz de decir la verdad sobre los hechos que ya habían investigado ocho magistrados, señaló. Escobar sostuvo que tuvo la oportunidad de conversar por más de 6 horas con Gervasio como acusado, y que ese diálogo le permitió hacerse la convicción, desde el punto de vista psicológico y judicial, que el cantante era inocente de los cargos que pesaban sobre él. El ahora ex juez señaló que desde el primer momento supo que había una motivación política en hacerlo aparecer como culpable. Cuando llega a mi tribunal, llega a 5 días de la marcha del no. Él tenía que cantar en el no. Era el elemento fundamental del canto del no, y me pareció fundamental eso por la insistencia que había en la relación de la acusación y de otras cosas con el problema político, de su tendencia de izquierda ampliamente conocida, y el hecho que iba a participar en ese evento y que ese evento en ese momento era determinante. Además, yo era magistrado que tenía el control de la mayor cantidad de votantes del no, que eran de Maipú, Cerrillo, Estación Central y Lo Espejo. Como magistrado, en esa época cumple rol, uno cumple roles y uno tiene que controlar la ley electoral y que se cumpla para ver que efectivamente ese plebiscito fuera correcto. Consultado entonces por quién comunicó a Gervasio si él pensaba que era inocente, el magistrado respondió lo siguiente: yo lo incomuniqué porque según se lo expliqué a él y a su abogado, que era don, adivina quién era el abogado de Gervasio, pues weón. ¿Quién? Edgardo Rivero, weón. Que después fue ministro de ley, Ruiz Tagle. Por seguridad, en un momento en que Chile no era un Chile democrático, y yo sabía que lo estaban persiguiendo políticamente, que al interior de la cárcel le podía pasar algo. La única forma inteligente para incomunicarlo, porque no podía entrar nadie más que las personas que yo había puesto en el oficio. Después de dejarlo en libertad, solo pocas horas antes del acto central por el no,
Gervasio, afirma Escobar, lo llamó de un lugar desconocido y le dijo que lo hacía para que tuviera la confianza de que no había participado en el crimen. A tal grado llega su convicción que cree necesario reabrir el proceso que determinó el suicidio del cantante. Yo dije ayer una cosa muy clara. Creo que el proceso y todas las circunstancias sociales y antropológicas ameritan que se reabra porque se violaron los derechos humanos de una familia, de una persona que no tuvo un justo y debido proceso, que estuvo mal asesorado desde el punto de vista jurídico. Palo para Edgardo Rivero. Lo lamento mucho si a alguien le moleste, discrepo profundamente de las personas que dijeron ayer que esta persona, por honor a la familia, se había suicidado. Lo encuentro una idea totalmente disparatada por lo que él me señaló a mí. Ahora bien, ojo, Liantur Escobar en otra oportunidad también señaló lo siguiente, y eso está en el libro, que una de las muchachas que acusaba a Gervasio de violación dijo, no, si a mí sabe qué, a mí me pagaron de Renovación Nacional para que dijera que Gervasio me había... ¡De Renovación Nacional! Puro. Me pagaron para que dijera que Gervasio me había abusado de mí y que yo era una niña de 16 años. Sí, eso, yo creo que sí fue un más que, bueno, también yo creo que por lo que leí en el libro tiene que haber sido también algún ajuste de cuenta con algún sí con algún PDI, pero también tiene que haber sido algún motivo político. No, mira, yo lo que creo es que una mezcla. Yo lo que creo es que ya, primero que todo, investigaciones quedó con sangre en el ojo porque no le pudieron probar ninguna violación. Y tú, a ver, ¿cómo te lo digo? Lamentablemente investigaciones en los años 80, weón, la brigada de delitos sexuales, weón, era súper anticuada. Entonces, según Panchesca Zuloaga, ¿tú conociste al famoso Panchesca Zuloaga Escobar? No. Era Panchesca Zuloaga, weón, era un weón muy excéntrico, y que era el jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, Policía de Investigaciones de aquel entonces. Y este weón tenía ideas muy raras, weón. Por ejemplo, Panchesca Zuloaga decía, ponte tú, que para él los hueones que no acababan, hueón, dentro de las mujeres eran violadores en potencia. Que los hueones que se masturbaban eran violadores en potencia. Ese era el perfil del violador para Panchesca Zuloaga, pues, hueón. Tenía parámetros de investigaciones así súper anticuados. Él decía, no, generalmente el violador es un tipo que no puede acabar normalmente dentro de la mujer, weón, y se debe masturbar para acá. Unas weas, weón, pero así sin patas ni cabeza, weón. Más cagada la cabeza que la izquierda. Ese era el famoso Panchesca Zuloaga. Yo lo conocí en persona, weón. ¿Sí? Porque cuando era niño, mi papá una vez me llevó, tú sabes que mi papá era de la Policía de Investigaciones, pues, weón. ¿Sí? Y me llevó al casino que queda en Plaza Brasil, el casino de la PDI. ¡Ah, ya y sí lo conozco! Estaba tomándose un chago, pues, weón. Oh. Así que lo conocí. Bueno, no hay ninguna foto del viejo de mierda, weón. ¿Ah? Del Panchesca Zuloaga. Pero, weón, tenía uno y así onda que los homosexuales, weón, por poco que eran locos de mierda que había que encerrar, weón. Como sí, te digo, tenía, weón, un perfil, weón, muy... ¿Extravió? ¿Ah? No, no, mira, weón, yo te voy a confesar una wea. Me acuerdo que una vez, Panchesca se retiró de la Policía de Investigaciones. Panchesca, weón, se dedicó a dar asesoría de seguridad. Y un día, weón, yo trabajaba en el Ministerio de Justicia. Y a mi jefa se le ocurre ni más ni menos que invitar a Panchesca Zuloaga para que dé una charla, weón.
Entonces, weón, yo le dije, jefecita, las cagó, le dije yo, pues, weón. Pachesca se lo haga, es este weón, este, y dice, esta weá, esta otra, y esta otra, y esta otra. Oh, las cagué, ya lo habían contratado, y el weón dio la charla. Se dedicó a dar como asesorías weonas de seguridad. Pero Pachesca, weón, a ver, ¿cómo te lo digo? Tenía un concepto del sexo, weón, victoriano, weón, victoriano. Para él, una persona, weón, que no tuviese sexo con la posición del misionero, weón, era un degenerado, era un violador. De hecho, a Gervasio, Pachesca Zuloaga lo describía como un maníaco sexual. Según un perfil psicológico que ellos le habían hecho en los 80. Ahora bien, tú acabáis de ver lo que yo dije de Lientur Escobar. Lientur Escobar dice que no, él se conversó 6 horas con él y que no, y que se formó la convicción de que Gervasio no era un violador, pues weón. Y él lo demostró, que las 4 causas de violación eran falsas. Gervasio no violó a nadie en Chile, weón. Pero la Brigada de Delitos Sexuales, eso no se lo perdonó nunca a Gervasio. Y lo persiguieron hasta el penúltimo día de su vida, weón. Sí, y que aparte también un extranjero metido en política en esos tiempos. Ese 8, weá, o sea, dime, ¿qué le pasó a Carmelo Soria, weá? Puta, se fue cortado. Era español, pues, weá. Era español. Trabajaba, de hecho, en la... ¿Cómo se llama esta comisión económica? La CEPAL. Era funcionario de la ONU, pues, weá. Funcionario de la ONU. Y a Pinochet le dio la misma, weá, weá. Mandaron a matar a Carmelo Soria, weá. Bueno, y supuestamente también lo quisieron hacer pasar por un suicidio, como que el auto había caído, weón, a un río, una weá así. Carmelo Soria. ¿Qué le pasó a Jonathan Moyle, al periodista británico, weón, que viene a investigar el tema del contrabando de armas, weón? Y ahí estamos hablando de demo. A ver, déjame buscar cuándo murió Jonathan Moyle. Porque Jonathan Moyle lo encuentran ahorcado en el Hotel Carrera, pues, weón. Sí, weón. También fue como el principio de los 90. Exactamente igual ahí tenéis, weón. La es media fuerte la foto, pero la tengo mostrado. Ahí está el cadáver, weón, de Jonathan Moyle. Foto de la autopsia. Foto del sitio del suceso. Jonathan Moyle, weón. Andaba reporteando en Chile el contrabando de armas, pero déjame que no sea exactamente la fecha de su muerte, weón. Porque de hecho hay un libro que es de Carlos Saldivia, de Ediciones Chile América CES, 1999. Jonathan Moyle viene, mira, Carlos Saldivia nos entrega abundante información relacionada con el asesinato en Chile de Jonathan Moyle en 1989, un periodista especializado en temas de defensa y venta de armas, y procura desvelar lo sucedido realmente. Sin embargo, que son datos que presenta el libro que son de gran interés. A ver, una brisa de suspicacia y entresijo humectaba el proscenio del reestreno democrático nacional. En el fondo, weón, aquí todos están por la hipótesis de que Jonathan Moyle lo suicidaron, weón. ¿Ah? Sí, pues yo paso. Mira. Ahí está nueva foto de autopsia. Son 2 amarras las que tiene en el cuello, pues, weón. No una. Rara la weón. Sí, pues. Rara la weón. Pero a ver, déjame buscar la fecha exacta. Pero como, viste, tuvo la mala idea de venir a meterse en el Chile de Pinochet a investigar cómo el ejército chileno vendía armas ilegalmente. Y siempre ha habido la sospecha de que Jonathan Moyle... Eso, a eso voy, Curiche.
es exactamente la misma muerte de Gervasio. Mira. Sí, pues. A ver, Jonathan Moyle falleció el 31 de marzo de 1990, weón. Ya estábamos técnicamente en democracia. Por ende, muere en las mismas circunstancias que Gervasio, en democracia, el año 90. Mira, su propósito en Santiago era para asistir a una conferencia patrocinada por las ramas de defensa chilena. Uno de sus tópicos era la investigación acerca de la transformación de un helicóptero civil en uno militar por parte de Industrias Cardoen. La investigación británica sobre la muerte de Jonathan Moyle, cuya familia es de East Avon, fue abierta en Exeter en noviembre de 1990. Fue suspendida por el médico forense Richard Van Open después de que un patólogo dijo que sus investigaciones no se podían completar. ¿Adivina por qué? ¿Mm? Porque los órganos vitales ya habían sido retirados. En 1998 se volvió a convocar una nueva investigación que encontró que había sido víctima de homicidio. La familia insiste en que Jonathan Moyle fue asesinado. ¿Ah? El padre de Jonathan Moyle dice que no hay ninguna duda de que su hijo fue asesinado porque estaba a punto de exponer un acuerdo de armas entre Irak y un traficante de armas de Chile. Tú sabes perfectamente a quién me refiero cuando digo traficante de armas. Sí. ¿Cachai? Entonces, fue la misma muerte que Gervasio, weón. Vamos al otro caso. René Largo Faría, weón. Oh, también. René Largo Faría. El puente de la Calchona. Puente, eso sí, fue en el 79. Me apuesto que también en el 90. 90, 91 más tarde. Ahí ya más tarde. Déjame buscar. Porque yo, todas estas muertes, la de Jonathan Moyle y la de Carmelo Soria, porque eran extranjeros que se habían metido en política. Para mí son asesinatos hermanos. Después del 11 de marzo del 90 empezaron a matar también. Lo que pasa que es que, Alan querido, que yo lo dije el otro día en el programa. A ver, acuérdate lo que dije el otro día, que cuando el PC le da la orden al frente de que se disuelva, no todos lo aceptaron. Yo te diría que la mitad del frente no lo aceptó y siguió. Por algo fue el crimen de Jaime Guzmán. Sí, con el comandante Ramírez. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a haber una serie de... A ver, el frente empezó como el desquite, weón. Porque ya sabían que no tenían al CNI encima. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Asesinaron a Jonathan Moyle, asesinaron al René Largo Faría, la weón. No, perdón, el frente. Asesinó a Luis Fontaine, que había sido de la Dipolcar. Le dispararon al general Lee. Asesinaron a Fuentes Morrison. Entonces la CNI dijo, ay, pero no están matando a los nuestros, pues, weón. Y como si fueran dos bandas de mafiosos, weón, se enfrentaba el frente con la CNI en la calle, matando personas. Pero obviamente que ya... Yo lo dije, ya no podían matar, bueno, a un Patricio Elwin, a un Ricardo Lagos, porque ya estaban en el gobierno, pues, bueno. Pero sí podían matar personajes de segunda línea, entre paréntesis, como lo era René Largo Faría, como era Mario Mejías Donoso, como era Jonathan Moyle, como era, no sé, pues, bueno, hay tanto suicidados en esa época. ¿Y para qué? Y eso que ni siquiera hemos hablado de los coroneles asesinados, pues, bueno. El coronel Hoover, todos los jóvenes que murieron por el contrabando de armas. ¿Qué? 15 de octubre del 92. René Largo Faría no era un cualquiera, pues, bueno. René Largo Faría había sido secretario de prensa de Salvador Allende. Sí, po. ¿Cachai? Ah, Joan Alsina, Puente Bulnes, ¿no? Claro. El que mataron en el puente Bulnes. Sí. Déjale un poquito las circunstancias de René Largo Faría. A ver, mira. Ya. René Largo Faría tenía una peña que se llamaba Chile Ríe y Canta.
Fallece el 15 de octubre de 1992 sin recuperar la conciencia en el hospital Sotero del Río tras 3 días de agonía luego de una golpiza sufrida la madrugada del 11 de octubre de 1992 en la comuna de La Florida. El 26 de abril de 2005, la jueza Patricia González condenó en primera instancia a Luis Bahamondes como el responsable de la muerte del folclorista, descartando el móvil político en el asesinato. La magistrada no le atribuyó connotaciones políticas al deceso de Largo Farías, junto con establecer que Bahamonde actuó solo. Su hermana Iris Largo Farías, que yo la conocí, estuvimos juntos acá en Chiloé con su marido José Miguel Vara, calificó como insuficiente la condena, ya que a su juicio, a lo largo del proceso, en varias ocasiones ha quedado claro que no puede haber sido una sola persona la que cometió el crimen. Entonces, como te digo aquí, también la weá es rara. Y también yo lo meto en el mismo saco de crímenes, weá. Año 92, René Largo Faría. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan extraño, Alan Valencia? Debe ser el efecto de la vacuna que La Alejandra Aviso dice que quizás tiene un ceñito. el efecto de la segunda dosis de la vacuna. Ah, ya te pusieron la segunda dosis, estáis Sí, salvados. ya cumplí la segunda semana, así que ya estoy. Te salvaste solito, weón, ¿eh? Eso es porque trabajé en hospital, pues, weón. Con la China. Mira, Jocelyn dice que no estás cómodo. No sé cómo, es que la silla está media. Y aparte que estoy en la pieza y no he podido fumar, así que. Eso es, weón. Eso es. Y aparte el efecto cuarentena y no, me han sacado el jugo como loco el tema del COVID. He trabajado como loco. Ya, papá, yo entonces, bueno, voy a darte el nombre, pues, weón. Voy a cumplir mi promesa. Ah, Así que, debiéramos, se me había olvidado. bien. Si quieren, le escriben un mail. Mándenle un mensajito, así, hola, ¿cómo estáis? Hay que funarlo como acá el Dance. Lista de agentes de la ¿Sabes? DIN que fueron mujeres. ¿Cómo? No, tú sabes que hubo. A ver, ¿qué? ¿Cómo se llama el señor de De apellido apellido. Donoso? Mario Mejías Donoso. Es el hijo de Mario Mejías Wilcán. De hecho, El que es el habló con el Papa. cobrador. Claro que, de hecho, a los días después de que habló con el Papa, de que dio el discurso en el Parque La Bandera, agarran a Mario Mejía Wilcán y le sacan la chucha, weón. Agentes de la SNAI probablemente. Y él decía, pero ¿por qué me están pegando? Soy Mario Mejía Wilcán, el poblador que habló ante el Papa. Y le dijeron, por esa misma weá te estamos pegando. Sí, no, y de hecho ese Y crimen después del lo hijo. asesinan al hijo. Una camioneta roja, accidente. Sin patente. Sin patente. Ya, yo voy Sí, a dar pues. el nombre, weón. Irma Nelia Guarechi Salmerón. ¿Guarechi? Guarechi Salmerón. Irma Nelia Guarechi Salmerón. Ella es parte de la red de encubrimiento de toda esta weá de Gervasio. Pero lo digo así porque es agente de la DINA, weón. Ya está funada. Ni siquiera sé si está viva o muerta. Si queréis, busca si está viva o muerta. Te Ahí mando para el que nombre busque. de cómo sea, para que la busque. Ya. ¿Sí, vos? Algún día podemos hablar de la anestesia. Trabajo hace un año en esta tienda. ¿Ah? ¿Qué? ¿No está leyendo los comentarios ahí? De la Como raíz. en. ¿Eh? No es malo. Organizados para matar. Que lo malo es que estos. Bueno, sí, la mayoría ya de estos viejos ya. Bueno, de hecho, aquí los pacos. Uno el ya está fallecido, el otro tiene 79 años, el otro 71, 58 años.
Voy a tomar el nombre, algo que le voy a googlear el tiro a la vieja, bueno. Apuesto que tiene perfil de Facebook, bueno. Pero lo va a bajar. Lo va a bajar dentro de esto. Te doy firmado que lo va a bajar, weón. Sí, yo creo que sí. Mira, estuve en Villa Grimaldi, la vieja, weón. Estuve en Villa Grimaldi. Ándate, cabrito, está ahí, hasta el apellido lo encontré en un PDF del Servicio de Impuesto Interno, weón. Vieja chepa. Chucha. Pero yo soy de la idea de que a Gervasio fue por tema sentimental y político, porque hay mucha gente que dice que por qué entonces mataron a Gervasio por tema político y no mataron a, no sé, a los prisioneros. Ah, Pero es porque, que... a ver, puta, no podéis comparar el súper duro lo que voy a decir, weón, pero no podéis comparar la fama que tenían los prisioneros en ese momento. Además que, ojo, los prisioneros nunca fueron tan evidentes en su postura política. Ellos estaban No. frente a todo. ¿Cachai? Después se fueron decantando. Sí, po. Bueno, de hecho, en el libro, también leí el libro de Claudio Narea y cuenta en un recital que fue en el norte, en el momento de que terminan ellos, tienen que salir arrancando Ya. y se tienen que subir a una camioneta. Y justo Ya. llega el manager y le dice, no, no, no tomen esa camioneta, síganme. Y de cuando lo sube a la camioneta él, le dice, ¿para dónde van? Y dice, ¿cómo? ¿A dónde iban ustedes? Y ellos le dicen, no, a subirnos a la camioneta. Y le dicen, ¿sabéis quién eran los que estaban ahí? Eran los de la CNI, que lo estaban esperando para ir a matarlo. Ah, mierda. Pero como una vez Jorge González le preguntaron, y dijo, éramos tan popular que no nos podíamos matar. Pues yo, obviamente, no, no. No, Además, iba a ser muy notorio para pa Pinochet matar a unos cabros que... sí, po. Oye, ahí está. Anota. Ah, está con el Ruth. Sí, po, weón. Ah, está viva la Me vieja, porque sirve. si tiene el Ruth, está viva. Sí, debe Anota tener con como... tiempo. Ah. Se me llevó el lápiz. Se me llevó el lápiz. ¿Eh? Ya. La vamos a buscar esta. Me ausenté, dice la Hilda, estaba ayudando a dar número de teléfono de seguridad al jefe. Eso, vieja Cheva. Bien hecho, Hilda. Vieja Ahí Cheva. está. Ahí, hermano. Acusando a los weones que están haciendo fiesta. La vamos a buscar ahí. Está, sí, tiene sobre 64. Yo creo que está entre como los 68, 70 años. Ya, Por ser bueno, ese rubio. como te digo, ella tiene un pasado bastante sucio, Tejas Verde. Así que si yo digo que más encima tiene que ver algo con el crimen de Gervasio, no, no, esa era la Ingrid Olderock, la vieja del perro, por si acaso. Ingrid Olderock. Así que si yo digo que es parte de la red, no estoy diciendo que mató a Gervasio, pero de que fue parte de la red de encubrimiento, sí. Por si acaso. Ya han querido, weón, son, van a hacer la una, weón. ¿Qué vamos a Oye, tocar la próxima semana, weón? mira, estaba pensando hablar sobre los psicópatas de Viña. Es que mira, a ver, te propongo que hagamos un ranking ¿De psicópatas? de los weones que más gente han matado en Chile. Ahora bien, el tema es, ¿incluimos
de la DINA y CNI o no, porque igual tenés que pensar que un weón así como Morian Brito fácil se echó como a 30, 85 personas, pues weón. Sí, pues esos son los del año 80 y tanto, 80 y... Los de la DINA, pues weón, los 70. ¿Sí? ¿Eh? O sea, la mayoría de los detenidos desaparecidos no fueron muertos por más de 30 personas, weón. No, pues. Entonces es el dilema. ¿Incluimos a los de la DINA? ¿Y se sí, sí. ¿Sí? Ya, sí. Démosle entonces. Hoy llegamos a los 40, weón, tenemos 40 personas. Pues sí. Y eso, chicos, los dejo, bueno, dos avisitos. Voy a poner por última vez mi WhatsApp por si quieren comprar el libro de Vilma González, que hoy día le hice una entrevista en el muro, por si la quieren ver, o el de Gervasio. Y por si quieren mandarme algún dato, etcétera. No, que tiene tapa, otra wea que el teléfono, weón, no me acuerdo. A ver, para los libros. Ah, los libros, pues weón. Si quieren comprar los libros, el de Gervasio o el de Vilma González, me llaman a ese teléfono. Que son mis libros no paranormales. ¿Ah? Bueno, mira, ¿sabéis qué, Rosario? Yo no voy a hablar más. Mira, Peter Rock tiene una cuota de responsabilidad, pero yo no voy a hablar mal de él porque está muerto. No voy a hablar mal de él. Y de hecho, yo lo dije el otro día. Yo ahora me explico muchas cosas cuando fui al SQP, weón, porque no me di cuenta que el weón ya estaba manifestando rasgos de la enfermedad degenerativa que lo mató, weón. Sí, entonces, por eso parecía que estaba curado, ido, etcétera. ¡Ándate, cabrito! Carlos Eduardo Vega me va a llamar por el caso Moreira, weón. Caso Moreira. Entonces, acabamos un ranking de los weones que han matado más gente en Chile. Sí, weón. Ese es el desafío para el próximo asesinos seriales chilenos, weón. Ya, weón. Pero vamos a incluir a los weones de la DINA y la CNE. Sí, igual, creo, ¿no? Sí. Hay varios. Hay Chechirane. Siempre me preguntan ese weón, si ese weón no, ni siquiera es pariente mío, no me pregunten más de ese weón, weón. Ah, y lo otro, chicos, eso, si quieren enviar historias de fantasma, acuérdense que mañana a las 11 hay Pueblo Fantasma, voy a seguir con los duendes, por si quieren mandar mi historia. Y ahora estamos en ADN entonces a las 2 de la mañana, con Archivos de la mañana. Chile Esotérico, parte 4. 4. Parte 4, y yo creo que va a dar para 4 más, weón. Bueno. Así como sí, estaba bueno, lo estaba escuchando ahí en YouTube, también sí, bien bueno. Ahora ya voy a termino ya con la independencia y empiezo con Fray Andresito, weón. Ah, mira, chica. Sí, no, está bueno. Así que están los milagros de Fray Andresito hoy día. Mira, 44 personas, weón. Y así nos va subiendo, sí. A las 12 en ADN vamos a estar conversando sobre los milagros de Fray Andresito. Ah, y el diseño de la bandera, weón. ¿Sí? La... Oh. Ojo, no se llama pentagrama la estrella que tiene la bandera, se llama pentalfa, por si acaso. La estrella pentalfa. Sí. De eso vamos a estar hablando hoy día en Chile Esotérico Parte 4 en Radio ADN 91.7. Gracias, Alan, por invitarme a tu casa, como siempre, compadre. Nos vemos. Sí, gracias. El próximo viernes, pues, weón, a las 10, volvemos al horario normal, si fue extraordinario por la entrevista a la Vilma, pues, weón. Sí, podría que ahí. Claro. Se comprende. Tuve que correr toda la web. Ya, pues, chiquillo. Y ahora, con este capítulo, me imagino que ya entendieron, ya van a entender el libro. Sí, voy a mostrar un poquito la bibliografía, weón. Bibliografía recomendada, ya, bueno. Obviamente, ¿quién más que tú? Mi pequeño libro sobre el caso Gervasio. Les recomiendo para que conozcan también a Cecilia Mañi y a Raúl Pellegrín, Operación Siglo XX, de Patricia Verdugo, la gran... ¡La Verdugo! Po. Puta, yo hablé con ella por teléfono una vez, weón. ¿Sí? Y Carmen Hertz, que ahora es famosa, pues, weón. Sí, pero la diputada, si no me equivoco. La diputada Carmen Hertz. Escriben Operación Siglo XX...
que es el relato de el atentado a Pinochet. También, ándate, Manuel Salazar, bajo sospecha, 12 crímenes en suspenso. Excelente libro. Se te hace agua, güey, ¿verdad? No voy a buscar. Bajo sospecha. Y esta joyita. Esa está hoy. Impactaron a Chile. Y ahí sale todo. Sí, y está, ahí está el listado de los agentes de la DINA. Y ahí salió la ermita. La ermita. Yo te regalé una pista, weón. Primera vez que digo un nombre, weón. Sí, vos. ¿Viste? La sacamos ahí. No, este capítulo lo vamos a cuidar como hueso santo. Irmanela Guarechi. Ya, compadrito. Nos ya, escuchamos vos. En Radio ADN. Nos vemos. Ya, que estén. Chao. Ya, chao. Y a todos los chiquillos que se conectaron. Lo vamos a investigar ese Radiestesia. Bueno, a todos chiquillos, gracias por la sintonía. Me gusta tener harta gente aquí que aprendan. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, encerrado. Pero hay que cuidarse, que el virus está muy pesado y fuerte. Ya, pues se cuidan a todos y saludos.